Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, how are you? Hello, hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? ¿Andan shy ahora? ¿No me quieren hablar ahora? Is that it? Van a aplicar la ley del hielo. Right. Okay. No, teacher. Ah, okay. Ya me sentía yo triste, ya dije. Hi, good night. Good evening. Good evening, sorry. Yes, remember good night is to say goodbye, okay? And good evening okay. Is to say hello. Okay, I'm a little bit sick today. Yo soy un poco así como indispuesta el día de hoy, pero aquí andamos. Porque el trabajo no para. Un segundo, ustedes son Omi. Aquí están. That's it. Okay. The date. Solo déjenme que quiero ir con la asistencia. Today is the 29th. Yes. Yo no sé. Ok, gracias por dejármelo saber, Ellen. Me dice cuando ya esté en casa, ¿verdad? Ok, yo siento que desde que nos quitamos la mascarilla un poco y nos confiamos más, ha vuelto la gripe. ¿No sienten ustedes? Like, ahora es como mucha gripe. Por dos, teacher. ¿Verdad? Yo sí me siento, desde ahora todo el día me he sentido así como un poco indispuesta, agotada, dolor de garganta, narices. Y yo sé que no es COVID, porque, pero sí, es como gripe. Y hace mucho no me daba gripe. Desde el 2019 no me daba gripe. I think. So, yeah, no lo extrañaba. ¿Pero se ha colocado la de la influenza? No. Nunca me he vacunado. Bueno, sí, una vez, solo cuando viví en Estados Unidos, me obligaron, pero de ahí nunca me he vacunado. ¿Usted que no se ha puesto ninguna de las dosis? De la influenza, creo que solo esa. Y del COVID, sí, ese sí me he puesto tres, pero ya con tres quedé curada. Que la última vez sí me dolió mucho. O sea, las extremidades, me dio fiebre, me sentí muy, muy, muy mal. Eso que fue la Pfizer. La Pfizer. Uh-huh. Eso me hizo sentir muy mal. Ok, well, yo siento que desde que nos convertimos en adultos, bueno, yo desde que me convertí en adulta hablo un montón de enfermedades, ¿verdad? Es como mi tema, mi main topic. No sé ustedes, pero I feel like that. Es like, ay, ¿qué medicina toma? Ah, esa es buena. Things like that. Bueno, nosotros de farmacia, siempre. Siempre lo de medicina, right? Sí. Pero ahora cuando uno se reúne con los amigos, yo antes cuando me reunía con mis amigos, los temas eran otros. Y ahora es como, ah, de verdad, eso has tomado. ¿Y qué te ha caído bien? Y era eso, like, temas adultos. Temas de adultos. Conversaciones para adultos. Ok. Well. Voy a saludarles ya formalmente, ya espero unos 5 minutitos. I think that's enough. So, good evening, everybody. Welcome to this, that is your third class. Thank you for being here. Gracias por estar acá. And I appreciate your punctuality. Siempre aprecio la puntualidad. Que nos conocemos los salvadoreños por la puntualidad, ¿verdad? Que seamos conocidos por eso. Okay. We're going to go with the attendance now. So you know to say I'm here, I'm present, I mean here or present, you can say both. Cualquiera de las dos es correct. Yes. Okay. Andrea Yasmin Aguilar Castaneda. Good evening, present. Okay. Wait, deme un segundo que no sé qué pasó con esto de la asistencia. Where is it? Me mandó hasta el final. Okay, there you go. Thank you. Carlos Santana Ramos Peñate. Hey, good evening. Yeah, I'm here. Okay.
Diana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Okay. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Good evening, I'm here. Okay. Yanni Marisol Navarro Morales. Good evening, present. Okay. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Good evening, present. José Miguel Catalán Alfaro. Good evening, present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arely Alfaro Castro. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Good evening, present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening, present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Good evening, present. Excellent, very good, Roxana. Yo creo que no la había tenido en clases a usted, ¿sí? No, right. First time, yes. Okay, Stephanie Tatiana Peña Llanes. Hi, I'm here. Okay, excellent. No sé si me ayudan, no a manera así como de presión, ¿verdad? Pero por lo menos de información. Si el compañero Mario Edgardo se va a hacer presente a las clases, ¿alguien le conoce? ¿Nadie tiene contacto con él? No, yo no. ¿No? ¿Y Hani? Yo sí. Ok, Ellen, usted sí. ¿Y qué ha dicho él? ¿Se va a hacer presente a las clases? ¿No sabe? No, no sé, pero le puedo preguntar si gusta. Porfa, gracias, porque ya lleva dos clases ausente. Y realmente que con estos cursos lo único que pueden aquí, no gatos. Okay, so lo único que pueden faltar son el 20%. Entonces digamos que un total de las clases del 100%, que son, déjenme ver, 40, si son 40 horas, 20 días, ok, son 20 días. Entonces, básicamente podrían estar faltando como 2 días, ¿sí? Right, yeah, I think that's it. 2 días, y ya estamos, sí, no, 2 días, ¿no? Ya, yeah. El 10% de 20. Dos, no. Ella estudia inglés, no matemáticas, así que ayúdenme. I think del 10% de 20, entonces, I think so, I don't know. Entonces, ya lo demás sería pasar como con una advertencia. Entonces, siempre tengamos en cuenta, aparte que los minutos que no se conectan a tiempo, también cuentan al final en la asistencia. Por ejemplo, aquí tengo personas que un día estuvieron 102 minutos, 105, parece alguien de 90, ajá, y entonces eso, that's a problem at the end, eso podría ser un problema y no queremos que nadie aquí pierda la beca, ¿verdad? Así que les motivo ahí a los compañeros que no han estado presentes que les puedan decir que todavía están a tiempo de conectarse para que puedan pasar al siguiente módulo, right? That's it. Okay, now let's go with... Mi pregunta es, ¿ya están trabajando ustedes en la plataforma? ¿Quiénes ya están por el ejercicio number 2? ¿Me pueden hacer una reacción ahí? En el... Exercise number 2. Ok, Marta. Ok, Ellen. Ok, Kirna. Good.
Okay, bueno, la mayoría, big majority. Okay, excellent. That's good. Bien. Les pregunto porque siempre tenemos que ir al día con eso. Yo el viernes ya envío sus primeras notas para el INSAFORP. Okay. Entonces yo envío ese report, tengo que hacer reporte cada viernes, las notas se envían a INSAFORP y ellos van dando seguimiento a sus becas, porque recuerden una vez más, esto es una beca. Y no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tuvo la oportunidad de estar en una beca en la escuela, en la universidad o algo. Tienen o tuvieron amigos, o sea, yo no estuve así, pero tuve amigos y tienen sí o sí que ir bien, ¿verdad? No pueden estar faltando tanto, tienen que ir bien en las notas. Entonces, no se puede jugar con eso, porque muchas personas quisieran estar en el lugar que están ustedes y no están la oportunidad de ustedes, entonces hay que aprovecharse, right? That's it. Bueno, si les contara, bueno, a mí no me costó nada aprender inglés, de dinero, le costó a mi papá. Yo creo que le costó bastante. I think it was a lot of money. So, hay que aprovechar cuando está siendo gratis, pues haciendo el mínimo esfuerzo de estar acá, every class. Ok, we're gonna continue now. Pero antes de continuar, yo quisiera enseñarles las estructuras de escribir una fecha en inglés. Y por qué también tenemos esos numeritos, perdón, esas letras a la par de los numeritos. Si se han fijado, tenemos unas letras ahí que de hecho van a cambiar a partir del viernes. Ese día van a ser diferentes las letras. Les voy a explicar un poquito más o menos cómo estructurar a date in English. So it is very different from a date in Spanish. Muy diferente de una fecha en español en el aspecto que. First, we're going to write the date. So today is Wednesday. Okay, like that. Wednesday. Then a comma. Y a diferencia del español, que primero escribimos que hoy es 29 y luego de junio, vamos a escribir primero June, que es el mes, no la fecha, primero es el mes. Luego sí la fecha ya en específico, que es 29th. Y se le agrega ese TH al final, porque son números ordinales. ¿Saben la diferencia entre un número ordinal y un cardinal? ¿Sí? Bueno, yo lo aprendí aquí en inglés. Un ordinal es 1, 2, 3, 1, 2, 3, perdón, un cardinal. Y un ordinal es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, right? Exactly, thank you, Kirna. Exactly, it is like that. Entonces, este es 29, I don't know how it is. ¿Cómo sería en español ese? I don't know, but in English it's 29th. Por eso es que eso agregamos ese TH al final. Y el year is 2022. Se puede, muchas veces ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante. Es uno de los temas que más me gusta. Pero en inglés podemos decir el número completo. En este caso, que es 2000, eso es 2000, 2022, correcto. O pueden dividir un número grande en dos números pequeñitos, 2022, 2022. O sea, ambas formas de decir la fecha, de decir el año, son correctas. 2022 o 2022. Así. Ok. Entonces, repito. El día de el viernes, ya le voy a decir más a detalle. Pero el viernes, it's Friday. Les estoy dando ya la fecha del viernes. O coma. Y ya no es June, es July. Ok. Es July, el mes más bonito del año. Aquí ya no es TH, es first, porque esto primero en inglés se escribe así, miren, first. Pasa que cada vez que escribo la fecha, al número le voy a escribir las dos últimas letras. Entonces, esas dos últimas letras son las que acompañan al número acá. Por eso es que está escrito así. Entonces es Friday, July, first, 2022, or 2022, like that, okay? Así como les explico acá que esto es first, el 2 se dice second,
So segundo. So it's this third. So fourth. Fifth. Sixth. Oops, what did I do? Case. Like that. Y así va para abajo, etcétera, 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 etcétera. Y el 11, 12, 13, todos se escriben igual con TH al final. Así como se escriben, pero con TH al final. Hasta que llegamos al 21. Como es 21, y en ese caso sería 20. Pero ¿cómo vamos a decir el 1? ¿Cómo vamos a decir el primero? ¿Lo vamos a decir? 21. ¿Cómo? 21. No, mire. 21st. 21st. First. Ok. Entonces vamos con 21st. Ahora lo mismo sucede en este caso de acá. Es 20. Second. Good job. Pasa lo mismo acá. Esto es 20. Third. Ok. Y de ahí volvemos con los TH. TH, TH, TH. Todas las demás fechas van a ir con TH. Hasta que llegamos al 31. Cuando los meses tienen 31. Volvemos a lo que les explicaba. Es 30. First. Okay, first. Se dice first, okay? First, como que fuera una E, first. First, 31st. Y así está. Entonces, cuando yo escribo la fecha, lo que voy a tomar en cuenta son las dos últimas letritas. Por eso es que esas letritas acompañan a las fechas en inglés. Y eso es todo. Entonces, como hoy es 29th, y todos los que son así, a excepción de estos, que son N, D, S, T, todos los demás van con TH. Entonces, este es 29th. Si yo tuviera que escribir esto en números, bueno, en letras sería 29th, así con TH. Y como el tomo las dos últimas letras para escribirlas en la fecha, por eso es que se escriben así. Como, por ejemplo, cuando escriben grados, como primer grado. A veces no escribimos primer grado exactamente, ¿verdad? Sino que ponemos un cero arriba del uno. ¿Yes? O ponemos ER. Algunas personas ponen ER. Entonces eso es lo que indica. A grandes rasgos es eso. Pero se lo voy a explicar más a detalle cuando toque ese tema. Pero quería explicarlo antes. Ok. Now, vamos a hablar un poquito sobre nosotros. La vez pasada les dije, quiero que se presenten, pero no, pues porque no quiero perder mucho tiempo, pero esta vez sí quiero conocerles. I want to get to know you. Quiero que me digan su nombre. Si quieren decir su edad, díganla. Si no, no, porque yo sé que mucha gente es como, no, no quiero que sepan que ya estoy mayor. It's okay, it's okay. Pero pueden decir, my name is, I work in, I live in. Por lo menos díganme tres cosas de ustedes. Como my name, I work, I live, I am. La edad se dice, eso sí. La edad en inglés, muy importante que sepan esto. La edad en inglés no se dice I have y la edad. No, incorrecto. En inglés la edad es algo que somos, no algo que tenemos. En mi caso, yo les diría I am 27 years old, like that. O simplemente puedo decir I'm 27 y es válido. Como yo tengo 27, yo soy 27, así se dice, yo soy 27. That's how we say it in English. Ok, vamos a empezar aquí con la persona que me aparece de primero, que de hecho es Roxana. I am 24. Mm-hmm. And
My name is. My name is. ¿Cómo se llama? I am Deborah. Solo diga my name is y su nombre. My name is Roxana. Excelente. Y I live y me dicen qué lugar vive. I live in San Pedro, Perú, La Paz. Okay. Thank you, Roxana. Karen. Good evening. Karen Aguilar. I am 27 years old and I live in El Congo. El Congo? Yes. Okay, good job. Thank you, Karen. Marta y Dalia. My name is Marta y Dalia. I live in San Salvador. And that's it? Okay. It's okay. Jacqueline Yamilet. My name is Jacqueline Yamilet. I live in Zaragoza. My work call center. You work what? A call center? Sí. Yes. Oh, okay. Excellent. Kierna. Good evening. My name is Kierna. I am years, I am 27 years old. Okay. I'm in Soyapango. Excellent. Thank you very much. Carlos Santana. Hi, good morning. My name is Carlos Santana Ramos Peñate. I work at Grupo Homey. I am 33 years old. I live in Ciudad Delgado. Okay, Ciudad Delgado. But it's good evening, Carlos. Good morning in the morning. Good evening. Good evening. Okay. Good job. Thank you, Carlos. Thank you very much. Diana. Good evening. My name is Diana. I work in Farmacia La Vida. I'm 27. I live in Soyapango. Excellent. Thank you very much, Diana. Gianni Marisol. My name is Gianni Marisol Navarro. I live in Soya. Is manager recursos humanos. Human resources. It's human resources. Okay. Es Hani el nombre, me dice, ¿verdad? Yo diciéndole Yanni todo ese tiempo. Es Hani, right? Hani. Ok, thank you, Hani. Thank you very much. Ellen Gabriela. Good evening. My name is Helen. I live in Catancingo. I'm 23. 23. Okay. 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 Thank you very much. Marta Lidia. My name is Lidia. I live in Soyapango. Okay. Thank you. Thank you, Marta. Okay. Vamos a ver que Marta ahí le va al Barça, ¿verdad? Jenny. Good evening. My name is Jenny. I live in San Salvador. Okay. Y I am 25. Okay, 25. Thank you. Andrea Yasmin. Good evening. My name is Andrea Castaneda. I live in San Marcos, San Salvador. I am 22 years old. Excellent. Good job. Jose Miguel. Good evening. My name is Miguel. And 24 and like San Marcos, San Salvador. Okay, thank you. Karen Marcot. Again. Oh yeah, yeah, you already did it, sorry. Monica, yes. Lisette.
Hello, I am, my name is Monica Diaz. I am 27 years old. I live in Ciudad Delgado. Okay, thank you. Stephanie Tatiana. Good evening. Well, I'm work Grupo Homie in marketing department of Farmacia La Vida. 32 years old. And I'm studying English before around 11 years ago. I forgot a lot of words and different things. Okay. So I need to remember some things about it. Okay, but good job. You're here. Welcome back to the English. Thank you. Okay. Thank you, Stephanie. Thank you very much. Okay. And we have Eliselda. You like to be called Eli? ¿Si le gusta que le digan Eli en lugar de Eliselda? ¿O solo Eliselda? Yes. Or can you call me Bea? Bea or Eli? Yes. Okay. Thank you. Go ahead, Eli. Good evening. My name is Beatrice. I am 30 years old and I live in Ayutuxtepec. Okay, I have people from many different places here. Tengo gente así como de varios lugares, right? Gente en San Salvador, en el Congo, que yo esto creo que es Santa Ana, ¿no? Sí. Ya creo que tengo que recordar estudios sociales y los municipios y los departamentos para saber la ubicación de todos ellos, ¿verdad? Okay. So my name is Diana, as you know. I'm 27 and I live in Usulután. I'm from here y yo vivo aquí y trabajo los fines de semana en San Salvador. Así que vivo 5 días aquí, 2 días en San Salvador. That's how I live. Okay. Y trabajo 24/7, así que si en algún momento me ven así, los ojos así un poquito como así, es porque estoy tired. No es porque esté... Van a decir, vamos a llamar a emergencia, la teacher se ve así como que la están tratando mal en la casa. No, para nada. I'm just tired, solo estoy cansada. Okay, let's continue with the topic we have today. Pero antes de ir al topic, vamos a hacer una pequeña conversation. This is the conversation. Okay, oops, sorry. This one. Vamos a preguntarle a nuestros classmates the name, where do you work, and what do you do at the company? ¿Qué actividades hace usted en la compañía? Y tratemos de decirlas en inglés. Si no sabemos, it's okay. Vamos aprendiendo. Pero la primera es, what is your name? What is your name? La respuesta para esto va a ser, my name is, y su nombre, ¿verdad? Ese sí no le voy a dar copia. My name is. Okay, le voy a escribir aquí abajo para que sepan que van a ir respondiendo. Pregunta número uno que aparece ahí, van a contestar. My name is. La siguiente dice, where do you work? O sea, ¿dónde trabaja? I work at, y dice el nombre de su empresa. What do you do at the company? ¿Qué haces en la compañía? ¿Qué haces en la empresa? I, y ahí pues va a ser diferente para cada quien. I don't know, I sell. Yo vendo products. Puede ser otra, I receive calls. La persona que me dijo que está en el call center. I don't know. I make reports. Hago reportes. Vendo productos farmacéuticos. ¿Cómo sería? Pharmaceutical products. Déjeme ver si no me estoy equivocando, but I think that's how we grow pharmaceutical. ¿Podría ser como medicinas también?
en lugar de pharmaceutical. Medical, product. Medical. Yeah, I sell medicines. Yeah. Ah, y sí suena mejor para ustedes, ¿verdad? Decir. Wait a second. Medicine. It's far. Let me see if I got it right. Pharma. Pharma. Seu. Yes, I did it right. I sell pharmaceutical products, o como dijo la compañera ahí, medicine. Like that, medicine. Okay. Entonces vamos a hacer una pequeña entrevista. Just ask your classmates these questions y luego vamos a volver. La entrevista no vaya a quedarse como, bueno, ya preguntamos, ahora apaguemos la cámara, apaguemos los micrófonos y olvidémonos que estamos en clase. No, y practicing. Bueno, pregúnteme ahora usted, ahora yo le voy a preguntar a usted. Ahora, volvamos, yo le entrevisto, usted me entrevista, o ahora tal persona entrevista a tal persona, ya le entrevisté yo a usted, ahora a otra persona, ¿ok? Like that. ¿Se comprende la actividad? Is it clear? Is the activity clear, guys? Yes. Okay, thank you very much. Appreciate it. Let's go. There you got the invites. Ya tienen las invitaciones ahí.
Ahora, la siguiente. Sí, la siguiente. What do you do at the company? Ahí sí no lo entendí cómo íbamos a responder. Más o menos sí que dice de que qué es lo que hacemos en la compañía, pero cómo responder si no sabría. Dígame, ¿qué hace usted en la compañía? Vender productos de Farmacia en la Vida. Ay, entonces ahí la que está, ahí dice I sell medicine, como I sell medicine. I sell products. Ok, muy ya. Products nos ayuda. Ahí nos ayuda con la pronunciación de farmacéutica. No sé cómo. ¿Así como lo dijo? Farmacéutica. Yeah, good job. Ok. Ok. Hoy pregunto yo, como que no quieren venir los compañeros de los grupos. Están bien concentrate their focus. Están bien concentrados, ¿verdad? ¿Estaba buena la plática? ¿No? Ok. Welcome back. Bienvenidos de nuevo. We're going to go now with the alphabet. Vamos a ir con el tema del alphabet. Es un tema super easy, de lo más fácil que van a encontrar en inglés, pero si no se dice de la forma correcta, pues vamos a tener problemas. Porque hay algunas letras que se parecen, they are similar, pero no por ser similares, se pronuncian de la misma manera. Ya vamos a ver a lo que me refiero.
Wait a moment. El alfabeto en inglés tiene las mismas letras que en español, solo que no va la ñ. Okay, that's the only thing that we don't have. And also, también, yo no sé, en la escuela a mí me habían enseñado que la ll era una letra, pero es un sonido. Se forma de dos L's. Y la Ch también es una, un sonido entre la C y la H, ¿verdad? Exactly. Ok, now let's go with the alphabet. Ok. ¿Les parece? ¿Y por qué se están riendo con el alphabet? Ahí veo que alguien se está riendo. ¿Es funny or not? Bueno, vamos a ver con A, B, C. Bueno, las que están marcadas en red, so like these ones, they are red, okay, y estos son blue. Creo yo que la, de las que van a costar más son las red. Ya se van a dar cuenta, a pesar de que son las vocales, but they can be difficult, they can be difficult, okay. Now let's go here. This is, solo listen, y después yo les voy a ayudar. Es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora, en las que vamos a marcar diferencia serán en B y V. También no sé, Karen, active, no sé. Cuando me salí me quedé sin audio. Deme un segundo, le voy a ayudar a Karen. Porque le está dando problema, dice Karen. Ok, bien, volvamos. También las pronunciaciones diferentes va a ser Z and Z. They are similar but different. Y unas que, pues, no es que sea la gran diferencia, pero ahí está. It's there. Ok. Bueno, vamos de nuevo. Esta de aquí sería la letra B. Esta B se llama B labial, ¿de acuerdo? B, ahora sí, Karen, ya la escucho y usted me escucha, creo. ¿Sí, Karen? Pero nada, se activó el audio. Bueno, este es B labial, o sea, solo hago la pronunciación con los labios. B, B. Y esta de acá es una labiodental, por lo que se ven involucrados los dientes en la pronunciación. Y es V, V, ¿ok? Acá el labio inferior va en medio de los dientes. V, V. Y hasta un pequeño, una pequeña vibración. V, V, ¿ok? So, V is this one. V. B, V. Now, esa que tenemos aquí es la letter C. C, just like C. Y esta de acá va a sonar como una abejita. Va a ser una Z, 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 Z. No es C, porque no es en español de España. Tampoco es C, es Z, Z.
Z. La clave para pronunciarla estaría que los dientes van juntos y no debe salir aire de mi boca. Como cuando digo la C. Ahí sale aire. No debe salir aire. Solo es Z. 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 Like that. Z. Now, en estas dos la diferencia no es tan grande. Pero tenemos M. Ok, quedan los labios cerrados. M. Y en esta la lengua va en medio de los dientes. N. N. Ok, tenemos M. N. M. N. Ok. Bueno, voy ahí. Ustedes repiten en sus casas después de mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Let's practice one more time. Vamos a practicar una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Recuerden, la R arriba se queda, en el cielo de la boca se queda R. No se desenvuelve. R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bien, estaban bien ahí. A ver, me va a ayudar diciendo toda la primera fila. Como ya tiene un antecedente, Stephanie. Okay. B, C, D, E, F, G, H, O. Is it I? I, excellent. Good job. Thank you. Okay. Miguel. G. J. J. A. L, M, N, U, O, O, B, U, R. Thank you. Andrea Yasmin. S, T, U, B, W, X, Y, 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 C, Z, C, no, así, Z, 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 Z. Ok, listen to me. La B, la V, vamos a pronunciarla, aquí miren, miren acá. V, V. Es muy diferente si yo digo B. You see, B, it's different from V.
Por eso, cuando decimos la palabra famosa, ¿verdad? Las primeras cosas que se aprenden en inglés son o malas palabras o decimos I love you. Ay, es que I love you. Pero eso bien saben qué significa, ¿verdad? You know what it means. Ajá, ok, ok. Bueno, pero love lo están diciendo mal. Por eso cuando le digan, pero me dijiste que I love you. Sí, pero es que te lo dije mal pronunciado, entonces no valía. Love is incorrect. Is love. You see? There. Love. V, v. The pronunciation of the letter V. Pronunciación de esa V. Love, v, v, love, is v, v, v. La otra es b, y esta es v, b, v. It's different, you see? B, v. It's necessary. Y el otro que les mencionaba es la z, z. Mis dientes juntos, no pasa aire, no sale aire. Z, z, z. Very different from sí, sí, you see, there, pasa aire, sí, sí, pongan su mano acá, sí, 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 pasa aire, pero cuando decimos la Z, 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 no tiene que pasar aire, Z, 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 si pasa aire, lo están diciendo mal, desde ahí, Z, 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 ok. Estoy viendo que cuando le hago así se ve mi uña pintada. Miren mi uña pintada de sangre. Una puerta. Para despertarme bien hago eso. En la mañana. Parte de la rutina. Let's go with the attendance. Vamos a ir con la siguiente asistencia, you guys. Ok. Ok. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, sir. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. I'm here. Jani Marisol Navarro Morales. Jani Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. ¿No está? Ok. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arely Alfaro Castro. Marlene, ¿no está? Ok. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lisette Díaz Martínez. Present. Okay. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. And Stephanie Tatiana Peña Llanes. Here. Okay. Vamos a continuar. Mario, que mañana se conecta. Oh, okay. Thank you very much. Thank you, thank you. Tengo curiosidad por conocer a Mario, porque así se llamaba un tío. Mario Edgardo, exactamente el mismo nombre. Ok. Very good. Bueno, voy a ir con pronunciación una vez más. I'm going to go with pronunciation one more time. Si les queda duda de cómo decir una letra, me preguntan, porque vamos a hacer una práctica. We're going to practice with our classmates. Luego vamos a hacer una práctica de dictado de letras, a ver si saben. Y luego vamos a hacer, we're going to do different practices. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L M N O P Q R S T U V, remember it's V, W, X, Y, Z. ¿Tienen dudas sobre alguna en específico? No, okay. Si no hay dudas, ¿cómo se dice? P. Como P-I, P. Como P, el 3.1416, P. Ok, like that. Good. Now, vamos a hacer una práctica. Vamos a tener con nuestros compañeros oportunidad de decir, vaya, usted diga la primera línea, segunda línea, tercera línea. Ok, ahora diga tú, usted todo lo necesario. Yo digo todo y nos ayudamos mutuamente. Vamos a practicar a little bit de alphabet porque después vamos a hacer un dictado. Entonces, se van a apoyar para salir bien en esa actividad que vamos a hacer. ¿Ok? ¿Tomaron captura? ¿Did you take a screenshot? ¿Ya? ¿Yeah? No. No, okay. No. Ok. Ahí está. There we go. So you can take... Voy a poner seria porque fui a esos break rooms y me han tomado unas capturas donde me veo toda rara. Toma una foto bien así, hablando. Okay. Good. Practicar. We're gonna practice. Practice and practice and practice. Eli. Hello. Hola, hola, hola. La voy a asignar a un breaker room, ¿ok? Mm-hmm. Y en Eli, Bea, ¿está ahí? Are you there?
Hola, me salí, teacher. Hello, Yanni. ¿En qué grupo estaba? Ay, no me acuerdo, dice tres. Estaba ay, con Andrea y Jacqueline. Okay, okay, okay. Okay, yes, it's the number three. There you go. Ahí está.
Sí. Quiero ver, entonces, quiero ver. Comenzamos C, otra vez. Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J. Ah, me olvidé otra vez. L, K, J. I, H, G, F, E, D, C, B, A. Ahí está. Wow. Ahí está. Voy con todo y con todo de subidita ya me quedo sin aire. Ah, voy a intentar. H, Q, Y, I, R, Z. Sí. Next. ¿Quién va? A, J, is, S. ¿Cómo es la S? S. 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 B, sí. K, T, C, L, U, D, M, B. B. E, M, W, F, O. ¿Cómo es la Z? No, yo iba por la F, a ver, aquí. F, O. F.
Okay. ¿Sigo? Sí. No, no, usted. Bueno, una más le falta. Ahora, ¿siempre con las vocales o el abecedario completo? Comencemos. Las vocales. Ey. Ey. Y. ¿Darse un país con? Ajá, cabal. Ey. I. I. O. You. You. Ahora. Next. Okay. Ahora, Helen. Helen. A. E. I. O. U. Excelente. Okay. Next. A. U. La Q es Q. 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 R. P. R. Q. R. Ajá. El. No, S. T. Ajá. T. U. 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 B. B. That word. X. W. W. X. W. Dele. X. Juice. Y. Why? Why? Sit. Usted dice como sit, pero es si. Sit. Actually, it's z vibration. Sit. Z. Z.
Ya vi que le gustan los breakout rooms. Cuando le llamo para volver, ni quieren volver. You're happy there. Okay. Bueno, les felicito. Congratulations. Yo vi que sí estaban practicando mucho, en especial unos grupos se dedicaron a decirlo. Ahora vamos a decirlo al revés. Ahora vamos a decir no sé qué cosa. Ahora, yeah, that was good. Eso sí estuvo muy bien. Very good. Otro grupo donde los classmates estaban ayudando a los classmates. They were helping each other. And I like that. Eso, de eso se trata en los breakout rooms, ¿ok? Que ustedes hablen. Que la teacher ya se calle un ratito porque no aguanta la garganta después de hablar todo el día. Pero yes, digo que ustedes practiquen porque, o sea, es la única forma en la que van a aprender. If you practice, that's the only way you're gonna learn. Entonces, vamos a ir con las letras que son más difíciles. The most difficult letters there. Yo sé que es la Y, es un poco difícil de recordar, y la W. Pero las vocales de vowels, ellas son como confusas porque la, resulta que la S dice I y la I se dice I y la A se dice A y pareciera que la S diría A y es algo confusing, pero whatever. We're going to go with that y luego vamos a hacer un dictado. We're going to do spelling. Okay. En español, obviamente, esto es I-O. Easy, super easy. But in English, it's different. This is A-E-I-O-U. Esta se dice como esta, I. This is I, pellizconcito, ahí, un golpe, I, ya me acordé, I. This is A. Para recordar esta, yo les aconsejo pensar cómo inicia el abecedario. A, B, C, D, A, B, A. ¿Verdad? Es A, es A. E, I, O, como que dijéramos estas dos juntas, O, U. Este es U. Como hasta fui a un breaker room que estaban diciendo guácala. Yo dije, ¿estarán diciendo guácala porque dijeron U? I don't know. It was weird. Okay. So, it's A-E-I-O-U. En desorden. A-E-O-I-U. U-I-O-E-A. A-E-O-A-E-I. Ya me iba a equivocar yo. U. U-A-I-O-E-I-A-U-E. We're gonna do that. Okay, entonces de la nada ahorita voy a elegir algún compañero o compañera y me va a tener de que decir la letra que le estoy señalando. Así rapidito vamos a tener que pensar. Por ejemplo, voy a ir yo. Eso es lo que van a hacer ustedes. A, E, O, A, I, U, A, O, A, E, A, U, I, O, I, U, E, A, O, like that. Let's start with Carlos. Yeah. Okay. Yeah. I, A, U, O, E, A, I, E, U, O, I, A, E, U, I, no, A, 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 U, O, E, A, I, I. Hey. Excellent, good job, Carlos, good job. Bueno, al inicio vamos con todo, pero luego un puntito ahí de quiebre, ¿verdad? But good job, pero muy bien, hizo sí. Muy buen trabajo. Thank you very much, good job. Let's continue now with, vamos a ver qué dice esto aquí. Mónica me está levantando la mano. Claro que sí, Mónica. ¿Cómo la voy a dejar con la mano arriba? Claro que es Mónica.
solo una Mónica hay, ¿verdad? Sí. Es que yo no levante la mano, va a decir usted. No, claro que no. Una Mónica, otra Mónica. Por ahí. Ah, no. No sé sí. Ok. ¿Ya? Uh-huh. A. I. O. E. U. A. E. I. O. I. U. E. A. I. E. O. A. E. Excellent. Good job. Lento pero seguro, right? Good job. Bien trabajo. Excellent, excellent. Let's go now with, let's see. Marta y Dalia. Okay. O. A. I. U. E. A. O. U. A. I. E. A. U. I. A. O. E. I. A. Good job. Buen trabajo. Excellent. Good job, Marta. Let's go with Jenny, que la veo ahí como que me está diciendo yo, teacher, yo. Claro que sí, Jenny. ¿Cómo que lo voy a dejar así? Vaya. A. U. I. O. E. U. A. I. E. O. U. A. E. I. E. I. A. Ah, good job. Excellent. Good job. Marta Lidia. Que la veo ahí practicando ya. I can see you practicing. U. E. O. I. E. A. U. E. ¿Cómo es? O. I. A. E. Good job. Muy buen trabajo. Excellent. Very good. Good job. Bueno, andan bien. You're doing good. Bueno, por eso nos vamos a preocupar. Así que vamos a hacer la actividad de dictado. Yo voy a deletrear letras. I'm going to spell letters. Ok. Y ustedes tienen que escribirla en el chat. Pero primero que nada se van a ubicar en el chat. Y en el chat van a elegir inglés corporativo. O sea, para inglés corporativo. A inglés corporativo. To send it to me. Ok. Vamos al chat ahí. Se ubican en inglés corporativo. Yo voy a decir letra seguida, solo voy a decir letra, una letra, y ustedes le envían, ahí cabal, como lo envió el compañero ahorita. Envían una letra, ¿ok? La letra que yo diga, ustedes la envían. En el momento que yo diga la letra, ustedes la envían. Pero solo para inglés corporativo, porque si no, se la van a estar dando la respuesta todos y todas, ¿ok? It's just to inglés corporativo. Yo digo la letra, boom, 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 empiezan a caer esas letritas al chat. Voy con la primera. A. Wow. Eso fue very quick. Okay. B. Mm-hmm.
¿Qué? ¿Qué? Otra vez. Be. 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 No, what? Hoy sí me quedaron mal. Varios. Es. You see, I'm gonna show you. Ahí le voy a mandar la respuesta. Be. 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 La otra vez, V. 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 Right? Y la otra, que me pusieron es P. Ese sonido es P. Eso no lo dije yo, pero lo pusieron ahí. Ok. Let's continue. Siguiente letra va a ser W. Ajá. Ok. Ok. Siguiente letra. X. Bienlo en solo privado. Just privately. Siguiente letra va a ser M. M. Yes. Así como lo mandaron. Nobody se equivocó. Pero no me lo están mandando todas y todos. Ok. Siguiente letra es I. Ajá. Se me fueron ahí en la chicahuita alguien. ¿Cómo que I en español? No, 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 no. I in English. It's E. E. Okay. Siguiente letra. G. G. Okay. Okay. ¿Cómo que P? Yo no dije P, dije G. G, 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 G. Ok. G. Es la respuesta porque me lo mandaron algunos equivocados. Es G. ¿No? ¿Cómo que yo es G? G, 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 G. Ok. Siguiente letra. J. J. Como JJ el avioncito. ¿Nunca vieron esa caricatura? Yo sí. J, no, why. Yo dije J. What? It's J. Like that. J. J. Ahora voy a dictar una palabra, ¿ok? Voy a dictar varias letras y cuando ya termine la palabra la envían. Ok, so I'm gonna be like, for example, if I say C-A-T, eso es cat, pues lo envían. Pero voy a deletrearlo lento y lo voy a deletrear dos veces, ¿ok? Primera palabra. C-A-R. Ahí termina. C-A-R. Ajá. Ajá. Tengo three mistakes. It's C-A-R. C-A-R. It's a car. No, a zar. Me mandaron un zar. Like what? Nope. It's C-A-R. Car. Remember, C, it's C. S se dice S. Y la Z, Z. Okay? It's different. Vamos con la siguiente. A. P. Otra vez. P. L. E. Ahí llega, pero vuelvo a dictar. A. P. Otra vez. P. L. E. Hasta me mandan la foto.
No, dije dos veces P. It's like that. Okay, estoy esperando, faltan varios. I said two P's. Like that. Esa era la respuesta. Siguiente. W. A. T. C. H. Again. W. A. T. C. H. Sí, no, dije, yo dije sí, no sé, me están confundiendo la C con la Z. Z, it's different. Z is different. ¿La mayoría lo mandó bien? Algunas personas me lo están confundiendo, no todos, ¿verdad? No todos. Van a decir, pero yo lo puse bien. No, it's like that. ¿Sí? Ok, let's continue. Siguiente, ahora sí, pon atención. Z. I. B. R. A. I repeat. Z. E. B, R, A. Ahí está. ¿Por qué cuando digo B me escuchan P? Me mandaron dos personas con P. It's not P, like pizza. No, it's B. B. Me va a dar algo. ¿Seré yo, señor? It's like that. Is it? Zebra. Zebra. Mis alumnos de la escuela dicen que las cebras son los caballos en blanco y negro. Así que yes, un caballo en blanco y negro. Zebra. Zebra. Yeah. Remember, it's Z. Esas pronunciaciones tienen que ser como bien, bien, bien importantes para ustedes. Ok. Bueno, y la última. Esta sí va a ser un poco más larga. The word. It's going to be a long word. Ok. C. O. M. P. Ahora sí dije P. U. T. E. Y algunos ya la tienen, solo si están esperando que termine. R. Repito. C. O. M. P, U, T, E, R. A ver, algunos hasta solo están así como, oh, yo lo sé ya. Termine. Okay. Yes, this time is computer. The pronunciation is computer. Yes, good job. Bien, andamos bien ahí. Excellent. Ahora vamos a ir a una conversation, pero esta conversation va a ser diferente para cada persona. It's going to be different. Vamos a preguntar el nombre y va a decir aquí su nombre, ¿verdad? Y aquí dice la otra persona su nombre también. Acá le dice, lo siento, ¿podría deletrear su nombre? Y empieza a deletrearlo. Y la otra persona se lo confirma. Just confirm, ¿ok? Y si se lo dijo correcto, dice that's correct. Si se lo dice incorrecto, dice, no,
it is y se lo devuelve de letrear. Voy a hacerles el ejemplo con mi nombre, con mi primer nombre y mi primer apellido para que vean. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Sayas. I'm sorry. How do you spell your name? It's, como dije, Sayas, Z-A-Y-A-S. Is it Z-A-Y-A-S? That's correct. One more time. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Sayas. I'm sorry. How do you? Esto siempre únanlo. Sale mejor decir do you. Okay. Do you. Okay. Do you. How do you spell your name? It's Z A Y A S. Is it Z E Y A S? No, it is Z A Y A S. O sea, porque ahí se equivocó, le dijo I en lugar de A. Y esa es la conversation que vamos a hacer. ¿Tienen preguntas? Do you have questions or doubts about it? Nope. ¿Clarísimo como el agua? Okay, perfect. We're gonna go y vamos a hacer la práctica. Take a screenshot, por favor, tomen captura ahí. Teacher, dígame, Diana. Creo que me está mandando un mensaje ahí. Voy a volver a hacer los grupos. Van de 3 y creo que uno de 4. Tomen turnos ahí con la conversation. Al final, repita por favor qué irá. Aquí, si su nombre lo dijo correcto, solo le va a decir that's correct. Sí. O sea, lo que tienen que hacer. ¿Sabes qué? Hagamos un ejemplo. Ayúdeme, please, Stephanie. ¿Está ahí, Stephanie? ¿Qué? ¿Me ayuda? Sí, ok. Let me see. Yo soy B y usted es A. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is Stephanie. Stephanie, I'm sorry. How do you spell your name? It's S-T-E-F-I-N-Y. S, okay. Is it S-T-E-F-A-N-Y? That's correct. Ok, como lo deletré bien, ¿verdad? Lo escribí hasta, te escribí en un papelito el nombre. Lo deletré bien. Entonces, ella me dijo que sí era correcto. Pero si yo me hubiera equivocado, ella en esta parte tiene la opción de decirme no y me rectifica cuál es. ¿Se comprende? ¿Ya? ¿Yeah? Yes. Ok. Yes, yes. Perfect. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer eso rapidito y luego we go. Vamos a dormir.
M. Yes. M. Yes. O. N. I. C. No, A. C. I. ¿Es correcto? No. It is. No correct. M. No, se lo repito. Yes. M. M. O. N. I. Ok, bueno, yo pensé que iban a volver rápido pensando que era la última break room y que ya nos vamos, pero ok, it's ok. Ok, bueno, como que les gustó el break room y estar practicando. Mañana vamos a seguir practicando un poquito más sobre esto y también un nuevo tema que tenemos ahí de adjetivos posesivos. Ok, solo voy a corroborar quiénes están acá. No voy a pasar toda la attendance. Let me see. I have only participants. Estamos 16. Okay. Entonces no tengo a Jamie Altagracia. ¿Está aquí? Jamie Altagracia. No me acuerdo si la vi. ¿Ustedes la vieron? You saw it? No, ¿verdad? Okay. It's just not. Tampoco Mario en Marlene. She was not here, okay? No estaba aquí Marlene, ¿verdad? No, okay. No. Bueno, lo demás, creo que todos estamos good. Okay, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana, tomorrow night, okay? Have a good night. Que tengan una muy buena noche. Good night. Good night. Bye. 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 Have a good night. Bye. Bye. A la orden.